todo esto. Dios mío, ¿qué está pasando? Algo raro. Pero yo no encuentro mi cargador, señor padre. ¿Y sé dónde será que está metido esa vaina, señor? No lo encuentro por parte. ¿Sabes lo que por parte? Encuentro yo ese cargador. ¡Ay, apareciste! ¡Ay, Dios! ¡Ay, padre, qué calor! Manito. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué manito, tú quieres? Yo salí a buscar el cargador y ahí sentí una gente atrás de mí. Otra vez con la misma jodienda y la misma muchacha. No, de verdad sentí una gente atrás de mí que me está siguiendo. Gente? Eso fue el aire acondicionado. Mira, estoy nerviosa. ¿Qué aire acondicionado? Qué vaina esta. El día que viste la rumba de ropa, voy a ver y era un viaje de ropa pilar. No, manito, me están siguiendo. Mira. Siento pasos detrás de mí. Escúchame, no tengo tiempo para eso. Déjame dormir tranquilo, por favor. Vete, retírate. Está bien. Esta muchacha siempre con la misma jodienda. Una muchachada. Ay, Dios. Mi hermano no quiso venir conmigo. Yo sé que aquí hay algo. Yo sé que me están siguiendo. Yo lo sé que me están siguiendo. Aquí hay algo. A ver si duermo porque el hermano mío no me quiere creer. ¿Qué fue, muchacha? Dime. Explícame. Tú no me quieres creer. ¿Qué? Me iba a poner la mano, me iba a agarrar con la mano. ¿Un ladrón? No me quieren creer. Pero tú me estás diciendo lo de ahorita. ¿Qué? Pero otra vez con lo mismo. Muchacha, que eso son alucinaciones no, tuyas. Acuéstate tranquila. ¿Y qué tú quieres que yo haga entonces? Dime. ¿Qué tú quieres que yo haga? Explícame. No me quieren creer. Explícame, ¿qué tú quieres que yo haga? Manita, dime. Mira, vamos a dormir juntos, pero lo primero que te voy a decir, si me levantas, que sale una cosa, te voy a mandar para acá de una vez sola. Ven, vámonos, ven. Ven, que ya tú me tienes ya. Mírame, voy a hacer una llamada ahora. Espérame ahí, ¿me oíste? ¿Y tú me vas a dejar sola otra vez? ¿Otra vez con la misma jodiendo lo mismo? No, no me dejes sola, tú viste lo que yo te dije. Otra vez con la misma vaina. No, no me dejes vengo sola, ahora. No vengo me ahora, dejes vengo sola. Vengo ahora que me escribieron. Me escribieron, vengo ahora. ¿Pero y qué será lo que le dio a esta mujer? Mi hermana siempre con la misma loquera. Yo la voy a dejar sola y me voy a contar. Tanta jodienda. ¿Y qué llegó aquí? ¡Ey, ya qué dolor! Siento como se me iba a pasar una patada por encima. El IH. Y toda esta puerta abierta. Stephanie. Y toda esta puerta abierta, Dios mío. Qué dolor. Mírame. Esa es la última y primera vez que tú me hagas eso, ¿oíste? ¿Por qué tú haces eso? Dime. ¿Y de qué tú me estás hablando? Te vas a ir la loca ahora, ¿eh? Mírame. Que sea la última y primera vez. Vuelvo y te lo repito. Pero es que yo te hice. Yo estoy durmiendo. Tú me encontraste durmiendo. Tú no me hiciste nada entonces. Yo no te he hecho nada. Porque yo soy loco y aparecí en el medio de la calle, ¿verdad? ¿Que tú apareciste dónde? Te está haciendo la loca entonces, ¿verdad? Mírame, te me va a dormir para allá, para la otra cama, ¿verdad? Pero es que yo estaba durmiendo. No, yo no voy para allá. Yo no voy para allá, pues no. Yo me encontré durmiendo. Me duermo en el mueble otra vez tranquilo porque yo no puedo seguir con esto. Pero es que yo estaba durmiendo, tú me encontraste durmiendo. Está bien.
Yo no me he parado de la cama. ¿Me vas a dejar sola aquí? No me dejes sola, ven, ven. Pero siempre tiene que estar quedando loco ese muchacho. Y eso con la que estaba quedando loco era yo. Ahorita quedando más loco que yo. De verdad que sí. Todo esto. Dios mío, ¿qué está pasando? Algo raro. Mi hermana tenía razón. Dios mío, yo mejor me voy de aquí.